Bienvenido a Servicios Intex. ¿Desea la actualización de material analógico audiovisual? Deposite el material y especifique su código. Procesando cambio de formato. Señor, la compañía de servicios Intex le da el más sincero pésame por la muerte de su esposa. Le rogaremos a Dios para que pase a una vida mejor. Esto es un mensaje para mí mismo. O sea, tú. Cuando tengas unos 70 años, veré esta cinta. Bueno, verás esta cinta. Espero que te acuerdes de verla. Te voy a poner una prueba. Quiero comprobar que te mantienes fuerte, con ganas de vivir. Que no te has convertido en el típico viejo cascarrabias que va haciendo la vida imposible a los demás. No los puedo soportar. Quiero que hasta el último momento de tus días tengas ganas de reír, de aprender, de pasarlo bien. Me da igual que seas lo más tradicional, lo más serio, lo más lo que sea, pero nunca lo más amargado. Nunca. Ese no puedes llegar a ser. Y pienso vivir dignamente hasta el final de mis días, con los correspondientes achaques, que seguro que serán muchos. Lo siento, pero no soy de los que se cuida. Te jodes. Pero con ganas de vivir, con ganas de reír. Bueno, pasada la teoría, vamos a la práctica. Primero lo hago yo. O tú. Well, this car could be systematic. Hydromatic. Automatic. Why couldn't be Louis Lennon? Go Green Sliding, taking all over the world. Green Sliding, go Green Sliding, go Green Sliding, all over the world. Green Sliding, go Green Sliding. If you see like a sheet, then I feel like a fog. I go with spike and I go with sky. So go Green Sliding, go, 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 wow! Bueno, ya está. Ahora lo tienes que hacer tú. Ya sé que es una soplapollez, pero lo tienes que hacer. Para demostrarte que estás vivo, que no chocheas, que estás fuerte, tío. Bueno, y también para demostrármelo a mí. Te doy unos segundos. Como quieras. A lo mejor tienes un problema físico, no había caído en eso. No, es igual. Aunque estés tumbado, sentado, aunque solo tengas un ojo sano, lo vas a hacer. Quieras. Muchas gracias, de verdad. Lo has hecho, estoy seguro de que lo has hecho. No puede ser menos. Estás vivo, tío, estás vivo. ¡Guau! ¡Green Sliding! Hola. Ahora me toca a mí. Bueno, a ti, perdón. Yo me voy a saltar la teoría porque, como ya lo ha explicado este, bueno, pues está en mi prueba. Allá voy. Hace dos noches al salir de mi trabajo, cuando me iba a mi casa a descansar, me dijo un chulo muy postunero: oiga usted, prenda, se la puede acompañar y convidar. Bueno, como ves, es facilísimo, tú también tienes que pasar la prueba. Así que te voy a dar unos segundos para que aclares la voz y escuches. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguro que lo has hecho, tía. Seguro. ¡Cojonudo! Ahí estás, conservando el espíritu. Venga, Nando, corta ya, tío.
estás más caliente que la ropa. Tú estás más caliente que yo. ¿Sabéis dónde estáis? ¿Os creéis que estáis en vuestra casa? Por aquí hay niños que no tienen edad para ver el espectáculo que estáis dando. ¿O creéis que sí? ¡No nos hemos dado cuenta! No estáis solos, en el mundo hay gente. ¡Lo sabéis! Le hemos dicho que lo sentimos, no podemos decirle nada más. Sí, eso es lo que os pasa. Que no tenéis nada que decir, ni nada que hacer, más que joder a los demás. ¡Me dais! Hostia, qué personaje. Vámonos, Nando, no le grabes. Qué asco. Mira lo que he conseguido. No me preguntes cómo. Queso de oveja, ¿te acuerdas? De ovejita. Fresco, pero fuerte. Vaya pinta. Bueno, esto no me lo podía comer solo. Vente, joder. No seas cabrón. Dime, no me tengas esperando. ¿Vienes o no? ¡Contesta, pasmao! Sí, voy. Claro que voy. Pues nada. Dentro de 2 horas aquí. ¿Estamos? Mañana a casa. ¡Qué pereza! Estaría 3 meses más. Todo tiene su duración. Si estamos 3 meses, igual es una pesadilla. Pues a mí no me importaría vivir una pesadilla. Seguro que sería interesante.
y la podría grabar. Aunque no puedes grabar el sabor. Qué bueno está, Dios. ¿Interesas más tú? A ver, puntuación del viaje. ¿Cómo te lo has pasado del 1 al 10? Ay, Nando, déjalo. ¿No grabes? Venga, no seas cobarde, contesta. Pues un... 9. Uh-huh. ¿Y cómo he estado yo? Tú un... 8. ¿El viaje un 9 y un 8? Ajá. Las matemáticas son así de frías, no haber pregunta. De todas formas, tienes un notable alto, no te quejes. No lo grabes, míralo. ¿Para qué lo quieres tener grabado todo en una cinta? Grábalo en tu cabeza. Luego no lo ves nunca y si lo ves, pues... no tendrá el mismo sentido que tiene ahora. He sacado la cinta. He calculado bien, ¿eh? Es la hostia este momento. Y no volverá a ser igual nunca. A eso le llamo yo un pensamiento positivo. Pues sí que es positivo. Mañana será otro día distinto, otra cosa. Y eso no es ni bueno ni malo. Está bien sentir que no se va a volver a repetir. Es todavía mejor porque así lo puedes disfrutar más. Me enternece cuando te pones a filosofar así. Como bestia. Shh. Escucha. Grease lightning. Grease lightning.